Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, tu canal. Yo soy Mía Rodríguez y esto es el recorrido por la ciudad de Granada. En el recorrido por la ciudad de Granada, los turistas extranjeros y nacionales encontrarán lugares hermosos para disfrutar en lo que es Granada, Nicaragua, también conocida como la Gran Sultana, construida a la orilla del Gran Lago Cocibolca, con una gran arquitectura colonial y una super oferta de lugares cercanos turísticos, incluyendo el pueblo. Granada, con una gran historia cultural, excursión a un volcán y visita a edificios con gran importancia histórica. Granada, fundada en 1524 por Hernández de Córdoba, el gran conquistador le dio el renombramiento en homenaje a su gran ciudad natal, Granada de España. La ciudad ubicada muy cerca de la capital de Nicaragua, Managua. En ella existen numerosas iglesias, monasterios y colegios. Las calles y los hoteles tienen un estilo colonial. Es como si el tiempo de la época siguiera intacto. En febrero se celebra el Festival Internacional de la Poesía. Este festival es considerado uno de los más importantes de América Latina. En el centro de la ciudad podemos bordear el parque y encontrarnos los famosos coches que en el siglo XIX eran los vehículos de uso exclusivo para todas aquellas familias de alto poder adquisitivo. Ahora, en estos tiempos de la actualidad, son parte de la atracción turística en el Parque Central. También se puede degustar un vigorón, el cual es el platillo típico tradicional más emblemático de la ciudad. Y esto ha sido todo por el recorrido por la ciudad de Granada. Espero les haya gustado el nuevo video. Espero me regales un like, me lo compartas y también no te olvides de activar la campanita para que cada vez que suba un video te llegue la notificación.